63.2 kilómetros y la jornada era para velocistas. La primera parte del recorrido, los primeros 80 kilómetros, eran en terreno completamente llano. Pero de ahí para allá ya vino una serie de subidas y bajadas que fue la gran prueba del día para los velocistas, para los que quisieran llegar a disputar ese embalaje. Cuatro hombres estuvieron en fuga y llegaron a estar a más de 3 minutos, pero fueron cazados a 11 kilómetros de meta. Dentro de los escapados estaban Simon Geschker del CCC, Jayan Fierks de la selección suiza, Taco van der Hoorn del Jumbo Visma y Robin Campenter del Rally UHC. La persecución estuvo por parte de los equipos de los velocistas que buscaban una victoria a como de lugar y en parte pues la revancha de ayer con Peter Sagan, que literalmente los acabó. Estaba el track ahí al frente llevando a Degenkolb, el de Senew Quick Step con Elia Viviani y el Team Sunweb de Michael Matthews. En el momento de embalar, el más rápido, el más veloz, el que tuvo mejor tren fue Elia Viviani con el campeón danés, que lo llevó ahí adelante y que de paso encerró a Peter Sagan y no le permitió tener mucho espacio para el remate al embalaje. Segundo quedó Michael Matthews y tercero el líder, que se mantuvo por segundo día consecutivo en el Tour de Suiza. Esta es la primera victoria de Elia Viviani en un Tour de Suiza y la cuarta de la temporada. Empezó en Australia en el Tour Down Under, luego en la Cadel Evans Great Ocean Road. Sumó su tercera victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y desde marzo en Tirreno Adriático no ganaba una etapa. Después vino todo el rollo del Tour, que fue sancionado, que le quitaron 50 puntos de la clasificación que lideraba y bueno, ya como que se vino abajo la moral porque la intentó muchas veces en el Giro y no pudo ganar. Se retiró finalizando la primera semana y se prepara para lo que será el Tour de Francia. La jornada estuvo accidentada por una caída que se originó a 30 kilómetros de meta y el gran afectado fue Geraint Thomas del Ineos. Salió en ambulancia hacia el hospital y ya ahora fue confirmado que no hay ninguna fractura, que solo hay raspones pues severos en lo que es la parte del omóplato y del codo derecho. Y bueno, todo esto nos hace pensar qué está pasando con este equipo. El cambio de patrocinador no les ha traído muy buena suerte, así que hoy vamos a generar un espacio nuevo en la página web de Carola en laruta.com, la cual les invito a que la visiten. Acá les dejo el link directo y también abajo en el cajón de la descripción del video, porque a las 8:30 de la noche, hora de Colombia, 20:30, vamos a estar con Jean-Pierre Consuegra, que es un súper apasionado del ciclismo, que escribe para el diario El Heraldo, y con Diego Luis Martínez, que es un periodista, hombre de radio y bueno, también aficionado y practicante del ciclismo. Vamos a estar hablando de este tema de Ineos y de todas las caídas que han sufrido sus grandes capos, porque pues a estas alturas no sabemos entonces qué va a pasar. Egan será el capo para el Tour de Francia cuando lo que estaba planificado dentro del equipo y dentro de su programación de carreras era el Giro de Italia. Los espero sin falta esta noche a las 8:30 a través de la web de carolaenlaruta.com, en donde también encuentran todas las noticias y los resultados de este Tour de Suiza. Y si aún
aún no han visto la previa, donde aparece el análisis de todas las etapas, también los invito y aquí abajo les dejo, porque mañana la jornada número 5 tiene muchísima más exigencia en montaña y como ayer termina un poco más inclinado. Serán 177 kilómetros con un premio de montaña de segunda categoría en un recorrido de 15 kilómetros. Así que los que quieran llegar a definir esa etapa no serán propiamente los que estuvieron en la jornada de ayer y en la jornada de hoy. De pronto un Peter Sagan, que tiene un poquito más de potencia y de subir ahí, les puede aguantar, pero si no, ya vamos a empezar a ver los hombres que están interesados en la general empezar a calentar este Tour de Suiza que termina hasta el domingo. Y el último día es el definitivo. La montaña real llega en la jornada número 9, así que de aquí al domingo tenemos plan asegurado con este Tour de Suiza. Además que ahora que sale Geraint Thomas, pues era el principal favorito. Quedan otras figuras, claro que sí, pero pasa a tener mucha más importancia Egan Bernal y bueno, también Wiener Anacona, que es el mejor ubicado en la general. Tras la etapa 4 se mantiene Peter Sagan como líder, pero hubo algunas modificaciones en la general por aquello de las bonificaciones. Michael Matthews pasó a ser segundo a 10 segundos de Peter Sagan. Casper Asgreen, que estaba ayer segundo, pasó al tercer lugar a 15 segundos. Rohan Dennis está a 16 segundos. Laxon Craddock a 21 segundos. Y Wiener Anacona aumentó la diferencia a 34 segundos, pero se mantiene en la posición número 11. Y Egan subió a la casilla número 13 con 39 segundos de diferencia. El colombiano de Ineos también es segundo en la clasificación de los jóvenes. Gracias por acompañarme. Recuerda la invitación, 8:30 de la noche, hora de Colombia, en la web carolaenlaruta.com. Y los que están nuevos en esta comunidad, bienvenidos. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones para que les lleguen videos nuevos y seguirme también a través de Twitter e Instagram. Gracias por acompañarme. Seguimos en la ruta Tour de Suiza.